¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro. En la parte anterior terminamos de explorar la ruta 15, creo que era, y con ello llegamos a Ciudad Negra, pero el problema es que el sitio estaba completamente vacío, lo único que había era un centro Pokémon, así que directamente fuimos hacia la ruta 14 para continuar nuestro camino. Así que venga, vamos a continuar. Sí, la razón por la que Ciudad Negra no tenía a nadie es que me dijeron que el juego como que tiene un contador que al principio empieza con mucha gente, pero cuanto más tardes en pasarte el juego, creo que si tardas más de 4 días ya no hay nadie o algo así. Si de verdad son 4 días me parecen poquísimos, porque joder, yo a no ser que esté súper viciada a un juego no me lo paso tan rápido. Y claro, encima nosotros hemos tardado meses, así que... No sé si esto lo leí. Pistas para entrenadores. Vale, sí, esto sí lo leí. También parece ser que lo de la supuesta torre batalla es algo más del segundo juego. Aquí no existe. Joder, veo muchas cascadas. Si quieres ser un buen pescador, debes aprender cuándo esperar y cuándo hay que tirar. Precisamente la razón por la que creía que tenía que estar la torre es porque, después de ponerme a pensarlo, creo que yo no llegué a jugar el postgame del primer blanco. Porque yo lo estaba jugando pirata con la flashcard y creo que al terminar la historia principal se me terminó de fastidiar la flashcard. En cambio, en el segundo juego... no debería luchar con Tocino contra este Pokémon. En cambio, en el segundo juego, que sí que me lo cogí original porque la tarjeta estaba estropeada, ahí sí que me jugué el postgame. Entonces creo que en cierta forma esto está siendo nuevo para mí. Como digo, en cierta forma. Precisamente cuando estuve yo en el bosque blanco, en el blanco 2, no sé si ahí sí que tenía algo de gente. Creo que no estaba completamente desierto. No sé si ahí el sistema va diferente, lo de que tienes que tardar menos de X días y tal. Pero bueno, nosotros tal como estamos... No vamos a poder hacer nada en la Ciudad Negra. Bueno, haciéndole por 4 no creo que pueda hacer mucho. Si había otro camino por atrás que no habíamos mirado de la ruta, después iremos por ahí. Carvana, vale. Bueno, aquí Libani se lo está pasando bien. Oh, vaya. Bueno, tampoco me ha quitado mucho. ¿Nivel 63? No, se ha quedado al borde. Bueno, yo creo que con este ya sí debería subir. Venga. Dios mío, qué bien se la ha pasado Libani en esta batalla. Vale, genial. Oh, me han fallado los reflejos. Veo que tienes una super caña. Así me gusta. Bien, supongo que ya lo sabes, pero te voy a explicar cómo se usa. No hace falta. Primero te colocas junto al agua y lanzas el anzuelo. Luego te concentras. Si pica algún Pokémon, verás un símbolo de exclamación. Y es entonces cuando debes tirar con fuerza de la caña pulsando el botón A. Gracias, no hacía falta que me lo contaras de nuevo, pero... Oh, ¿este ya es el final de la ruta? Espera, ¿esto es arena? ¡Ah, esto es mar! Ah, bueno, hay una hierba moviéndose, pero seguro que es un Audi, ¿no? ¡Ah, esto! ¡Ya es la siguiente ciudad! ¡Qué rápido hemos llegado, ¿no? Por cierto, voy a poner el Zauri. Espérate. ¿Esto para qué sirve? Aquí no hay nada. ¿Cómo llego arriba? ¿Tengo que hacer surf? Ah, no, vale, puedo venir andando. Bueno, antes de ponernos a mirar el pueblo, vamos a terminar de ver la ruta en sí, que por algo hemos venido aquí. Supongo que el mar solamente me sirve para llegar al pueblo. Joder, sigue moviéndose. Bueno, no es la misma hierba. ¿Qué os apostáis a que es un Audino? Siempre es un Audino.
Bueno, quería comprobarlo por si acaso era alguien raro que no teníamos, no sé. Nada, vámonos. A ver, pone que hay un objeto por abajo. Va a estar en la zona de agua, ¿verdad? ¡Oh, un Golduck! Vale, a ti vamos a intentar capturarte. Aclimatación. Vale, vamos a sacar a Sebstrika para paralizarlo. Menos mal que Sebstrika ya no lleva el casco tentado, porque si no tendría mucho miedo. A ver, de una vez no creo que le mate de unos golpes furia, aunque me golpease las 5 veces, pero si le debilito un poco ya sí. Me ha hecho tipo agua. Le voy a hacer... Es que algo me dice que retroceso la va a matar. Nitrocarga le va a hacer poco eficaz, pero bueno, prefiero quitarle poquito a pasarme y matarlo. Joder, y tampoco que le he quitado. Bueno, voy a intentar hacer un retroceso, espero no matarlo. No mueras, porfa. Oh, perfecto. Mira, en este caso, si llevara el casco dentado, estaría muy cagada de miedo. Venga. Sí, ya estás capturado, estás a nada de vida y estás paralizado. Perfecto, a la primera. A ver, vamos a ver los datos de Golduck. Pokémon pato, no me digas. Sus desarrolladas extremidades y aletas le permiten nadar de forma elegante. Es gracioso porque el Pokémon en sí no es que me parezca muy elegante, pero... Sí, va a ser por abajo, no puedo. A ver. Bien, conseguí salir sin ninguna batalla. A ver, vamos a hacer surf. Elixir máximo. ¿Por abajo hay algo? No. Sí, por la izquierda no puedo ir porque tenemos cascada, pero teníamos otro desvío un poco más atrás. Por aquí. Ah, vale, parece que no hace falta usar cascada para llegar a esta zona. Aunque bueno, ahí veo otra cascada más. No sé si primero ver todas las zonas y luego ya coger algún Pokémon que tenga cascada y mirar estas dos rutas sueltas que tienen. Vale, por abajo. Oh, vaya. Seguramente sí voy a necesitar la cascada, sí. A ver, como ya hemos explorado lo demás, siempre puedo coger a alguien con cascada y luego hacer directamente vuelo a Pueblo Arenisca. ¡Oh, un Tropius! Vale, de nuevo vamos a cambiar a Sebstrika. Síntesis. Oh, vaya, se va a poder curar. Sí, en este caso no creo que Nitrocarga sea muy buena idea. Creo que es mejor que le haga un retroceso. ¿Cuánto me quita? Bueno, es que hay 13 niveles de diferencia. Es normal que no me quite tanto. A ver... Bueno, el problema es que si hace síntesis se va a curar prácticamente entero, pero... Le podía haber hecho Voltio Cruel porque le hace daño neutro, pero no me fío de que le mate. ¡Jue, qué bien! Por ahora las capturas están yendo muy bien. A ver, Pokémon Fruto. Como solo comía un tipo de fruta, al final acabó creciéndole en el cuello. Me hace gracia eso. Entonces... ¿Se come a sí mismo si no encuentra comida? Es un poco raro. A ver, algo por aquí. Vale, un objeto. Vale, supongo que si bajo simplemente vuelvo donde antes, ¿no?
Vamos a mirar. Vale, no puedo bajar sin cascada igualmente. Pues como ya hemos llegado a Pueblo Arenisca, creo que nos debería dejar volar hasta él, ¿no? Sí. Pues voy a coger a alguien que tenga cascada y luego volamos directamente cuando hayamos terminado a Arenisca. Enhorabuena. Has obtenido más fondos por terminar tu aventura por primera vez. Espera, ¿qué es esto? No lo entiendo, no sé qué acaba de pasar, bueno. No sabía que podía salir este Pokémon por aquí. Joder, y además me ha salido en nivel 60. Bueno, ya que estamos, vamos a atraparlo. De todas formas, ya estaba prácticamente delante del agua, así que... Substriker, sí. Sí, no sé si se ha visto, pero el Pokémon que he cogido para ponerle tanto surf como cascada ha sido un Basculin. Vale, onda trueno. Por un momento me había parecido que era de un color raro, en plan que era shiny o algo de eso, pero conociendo mi suerte no me va a salir un shiny. Joder, ¿en serio? Estando en nivel 60, creo que sí que voy a hacer un Voltibruel. No creo que le mate de un golpe. Uy, espero que no tenga nada que se golpee a sí mismo. Por cierto, podía haber comprado Pokéball ya que había ido al centro Pokémon, pero bueno. ¡Ah, tío! ¡Casi! ¡No! Ah, porque todo el mundo tiene cosas para curarse. No le mates Substrike, porfa. ¡Joder! Esto va a ir para largo. Dios mío. ¡No! ¡Substrike, ¿por qué? ¿Qué te pasó con los críticos? En fin, voy a curarle la parálisis a Substrike. Bueno, venga, vamos a ir ya por la cascada. Ah, joder, que no estaba enfrente. ¡Hostia! ¿Este es uno de los sabios? ¡Hola, señor! ¿Qué tal está? Pero si es el portento que vino a la Torre Duodraco. Dime, ¿has logrado establecer empatía con los sentimientos de Reshiram? Sí, ahí está en el PC. Dicen que para conocerse a uno mismo, no hay que escrutar el firmamento ni buscar en los confines de la Tierra, sino simplemente dirigir la mirada a quien tienes junto a ti. Tú has logrado comprender a ese Pokémon del mismo modo que el gran N. Por eso te entrego esto. Gracias. De acuerdo a la leyenda de la creación de Teselia, la colaboración entre humanos y Pokémon cambió el mundo. Encierra una idea sencilla, aunque contiene un poderoso mensaje. Si un héroe puede cambiar el mundo, cualquiera puede ser un héroe. Si todos cambiamos algo de nosotros, el mundo cambiará. Hola, Hanson. Muy bien. Ahora vas a contarle todo lo que sepas del equipo Plasma a este apuesto policía internacional. Dios mío, la autoestima no lo tienes mal, ¿eh? Por cierto, no sé si en el Blanco 2 aparecía este hombre, así que quizás por eso no me acordaba de que salía. No me importa. El equipo Plasma me ha cambiado a mí, pero no he podido cambiar el mundo. Será interesante ver qué hacéis ahora. Gracias. Ya solo nos queda encontrar a 5 de los 7 sabios, exceptuando a Ketchis. Ah, vale. Ketchis no cuenta, o sea que son 6. Quiero saber con todo detalle lo que tenían en mente todos ellos. ¡Hasta la próxima! Vale, pues se lo ha llevado. Cuando has subido unas cuantas montañas, se te endurecen los músculos. ¡Que te lo digan mis Pokémon! A ver, por fin, algún entrenador.
Bueno, voy a tener que cambiar, creo. Sí, creo que mejor cambio. Vale, sí, no tenemos a 6 Meowth, claro. Creo que voy a poner a Stutland, ya que a él no le afecta la arena. Alguna vez nos tenía que servir su habilidad, ¿no? sí, retroceso es lo mejor. A ver... ¡Oh, casi! ¡Dios, qué miedo me ha dado por un momento! ¡No, muérete! ¡Muérete, anda! Uf, menos mal que no ha acertado. Hielo Swine. Vale, este es hielo-tierra. Qué pena que le quitara... Tumbarroca era o algo así, ¿no? Porque en este caso me habría venido bien. Bueno, de otro está muerto. Por lo menos ahora, con la Pokédex Nacional y eso, tenemos más variedad de Pokémon. Ya no nos sacan a todo el rato los mismos y esas cosas. Probopass. Este Pokémon no tiene levitación, ¿no? Creo. Es que excavar le haría por 4. Creo que es acero roca la evolución. Es que sé que Nosepass es tipo roca solo, pero creo que la evolución era acero también. Oh, tío, en serio, tienes robustez. ¿cuánto me quita? Buah. Fuera de mi vista. En este juego aún hacía poco eficaz el siniestro al acero, ¿no? Es que eso creo recordar que lo cambiaron. Que ahora el siniestro y el acero les hacían neutro al... O sea, el siniestro y el fantasma hacían neutro al acero. Mis lágrimas por la derrota van a ser un mar. Si usas el movimiento cascada, podrás remontar cascadas, como su nombre indica. No me digas, ¿cómo he llegado aquí? ¿Por qué no existirá montaña? Curiosa pregunta. Voy por abajo, doy el rodeo y vuelvo a subir. Venga, sí, vamos a hacerlo así. O baja directamente. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! ¿A dónde estoy yendo? Santuario Abundancia. ¿Qué lugar es este? ¿Esto es para plantar vallas? Oh, noto un objeto. Hay alguien por ahí. Estas tierras son ricas gracias a la bendición de nuestro protector, Landorus. Ve a presentarle tus respetos. Espérate, ¿Landorus está aquí? ¿Puedo capturarlo? Oh, un objeto. Oh, mira, lanzallamas. Aunque no sé realmente si a alguien le vendría bien, porque claro, en Bour ya tienen Vite Ignio. Y de todas formas ya tuvo lanzallamas. Vale, era aquí. Es que estaba temiendo que fuera en la parte superior. O que me fuera a la parte superior y estuviera en el agua. Ahí. Vale, tenemos algún entrenador, veo un objeto... ¡No! Vale. Hiperpoción. ¡Oh, un Bullpix! Vamos a intentar capturarlo. A ver... Serpstrike. Sí, Bullpix siempre me ha gustado. Pero cuando sacaron la versión de Alola me enamoré, la verdad. Precisamente, no se ve, pero tengo ahí arriba un peluche de Bullpix Alola. Vale, onda trueno.
Vale... Creo que retroceso le va a matar. Prefiero quitarle. Espérate, ¿tiene absorbe fuego? Mierda. Es que me he quedado por un momento como... No sé si lo tiene o no. Vamos a arriesgarnos, pero creo que le voy a matar. Sí. Ah, es que es una pre-evolución. Por supuesto que le iba a matar. Además me ha dado un poquísima experiencia. Ah, bueno, si me aparece otro lo volveré a intentar. Joder, cómo estamos con los salvajes. Hola. Puedo intentar debilitarlo con Tocino. Bueno, no, es que Tocino le ha matado una hostia. No sé si este puede tener sincronía. Girobola. A ver, ahora lo comprobaremos. Sí, paralizado. Ah, no, no tiene sincronía. Vale, si me hubiera hecho eso antes no lo habría podido paralizar, aunque por un momento estaba temiendo que se iba a curar. No creo... Sí le va a matar. A ver, no tiene tanta potencia ni nitrocarga, pero lo hace muy eficaz. Vale, no la ha matado, genial. Espero que no tenga recuperación. ¿No tiene nada tipo psíquico? A ver, vamos a intentar capturarlo. Sí, no me quedan muchas Pokéball normales, aunque de las otras creo que sí tengo. Pero si está aquí Landorus, no sé si debería ir a comprar, la verdad. Bien, genial. A ver, Bronzong, Pokémon... Será Campana, ¿no? Campana Bronce. Traía lluvias abriendo portales a otro mundo. Era dorado como propiciador de buenas cosechas. Qué curioso. Vale. La verdad es que no había pensado hasta ahora que Bronzong estaba basado en una campana. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Ah, es entrenadora. ¡Ay! ¿Serás? ¡No me des esos sustos por la espalda! Ay, no sé, a lo mejor estabas mirando algo interesante. Chica Alicia. Jo, tío, ¿por qué me están sacando todos los Pokémon horribles para Tocino? Mira, le voy a hacer una machada. Seguro que ahora fallo y me hace una hidrobomba y me mata, pero... Pues casi. Además, ahora seguro que ataca antes que yo. Joder, Tocino, por una vez que intento confiar en ti... Bueno, por lo menos no me está haciendo ataques tipo agua. Joder, Tocino, tío, ¿qué te pasa? ¿Te has quedado ciego o qué? Tocino... Te van a matar al final. Sería muy triste que un Horsey te mate a base de ataques que ni siquiera son tipo agua. Vale, nivel 63. Bonita. Ay, me acuerdo que yo conseguí en el... En el XY creo que era, conseguí un Ponyta Shiny. A ver, ¿sobrevivirá? No. Bueno, por fin uno que le tengo ventaja. Bueno, Ponyta en cierta forma sí, con Avalancha le tenía ventaja, pero... Bueno, debería curar ahora a Tocino, porque además se va a debilitar un poco ahora. ¡Jolín, me has ganado! Ahora me pondré tristona. ¿Cuántas cosas he escrito en la pared? Ah, eso era lo que estaba haciendo. ¿Eh? No pienso dejar que lo veas. Es mi secreto. A saber lo que ha puesto. Sí, deberíamos curar a Tocino. ¿Dónde tengo yo la hiperpoción? Aquí. Bueno, Studlance y Sebstrika voy a intentar dejarlos así por ahora. Mini seta. Sí, algún día deberíamos vender las setas y eso. Otra mini seta.
Vale, tenemos que intentar ir a la zona superior. Abajo había un entrenador, ¿no? Sí. Vale, intentemos de nuevo capturar. Uf, en este caso... nitrocarga, quizás, porque si no creo que me lo voy a cargar. Es que claro, aquí vengo, los entrenadores me sacan un montón de niveles, pero los Pokémon... bueno, me sacan, ahora que he entrenado no, pero antes me sacaban, pero los Pokémon salvajes están súper atrás de nivel. Uf, por un momento temía que me fuera a quitar mucho. Porque claro, ya Sebstrika estaba medio debilitado. Este creo que sí tiene sincronía, o no lo sé. No, no lo tiene, vale. Ahora siempre que tenga un Pokémon tipo psíquico voy a tener miedo de que tenga sincronía. Vale, suficiente. Además, si hace algún doble filo se debilitará un poquillo más, así que... ¿este Pokémon cómo se pronunciaría? ¿Chaimeco o algo así? No lo sé. O sea, sí, a ver, la forma paleta sería Chimecho, pero sé que así no se diría. A ver... oh, no... pues ya no me vas a hacer doble filo, ¿no? Sebstrika va a morir. Bueno, luego puedo revivirlo, pero... venga... venga... bien, ya está. Bueno, al final no murió Sebstrika. Vamos, los datos... Pokémon sonido aire. Sus gritos resuenan en su cuerpo hueco y emergen como hermosas notas que aturden a los enemigos, ¿vale? Vamos a curar a Sebstrika. A ver, ¿me queda alguno al 62? No, vale. Si saqué también a 6 Meowth porque creo que ya estaba al 64. A ver, vamos a esperar a que venga. ¡Ey! Vamos a comparar Pokémon. A ver cuál es más fuerte. A ver, ¿cuántos Pokémon tienes? ¡Hostia! ¡5! Creo que es de las pocas veces que he visto que tienen tantos, pero me va a sacar Pokémon mierda, ¿no? Ya lo estoy viendo. Jo, tío, yo esperaba 5 Pokémon fuertes y me va a sacar, yo qué sé, 2 Caterpie, 2 Weedle y un Metapod o algo así. O a lo mejor son 5 Caterpie. A ver... ah, vale. Bueno, de todas formas sigue siendo un Pokémon bastante débil, pero... creo que este es bicho puro, ¿no? Bueno, le podía haber hecho, ahora que lo pienso, al ser bicho también les puedo hacer avalancha, si no quiero debilitarme. ¿En serio tiene robustez? Joder, todo el mundo tiene robustez. Bueno, se va a morir él solo. A no ser que tenga alguna habilidad... bueno, no, ¿qué va a tener una habilidad si tiene robustez? No sé si era cabeza dura la habilidad que te permite que no te hagas daño con estos ataques. Venga, vamos a hacer avalancha porque si no Tocino se va a morir al final. Vale, fuera. Bueno, este el tipo roca sí que debería destruirlo. Oh, me ha bajado el ataque, es verdad. Este tenía intimidación. De todas formas, le hago por 4, así que no creo que sobreviva. Vale, me queda uno. Bueno, parece que poco a poco te va sacando cada vez Pokémon más fuertes. Es que el problema es que si hago Invite Igneo y luego él me ataca, probablemente moriré, así que creo que prefiero empezar con una avalancha y luego ya veo si le hago otra o un envite o lo que sea. Hostia, es más rápido que yo. Joder, me quita una mierda. Vale, pues yo creo que puedo hacerle un... no sé si fuerza lo mataría, pero otra avalancha yo creo que sí. Mientras me haga eso no voy a morir.
Incluso aunque me hiciera un crítico, dudo que me matara. Bueno, Tocino, lo has hecho bien. Joder, y encima le ha hecho un crítico. ¡Caramba! ¡Tu equipo es el más fuerte! Con estos pantalones cortos es fácil arañarse, pero da igual. Mis Pokémon me lamen los arañazos y así se me curan enseguida. No sé si eso es buena idea. Yo creo que se te puede infectar si te hacen eso. Vale, venga, vamos por la izquierda. No sé si usar un repelente. Probablemente lo usaré pronto. Vale, Stantler. Claro, lo malo de estas nuevas zonas es que hay muchísimos Pokémon que no tengo, así que perdemos mucho tiempo subiendo, o sea, subiendo de nivel, atrapándolos. Este Pokémon creo que no tenía ninguna evolución ni nada, ¿no? Vale, ya lo tenemos paralizado. No sé cuánto le quitaría retroceso, pero creo que es mejor ir con una nitrocarga. No, no me fío de que pueda matarlo. Mira, le puedo incluso hacer otro. Lo único que no sé si este Pokémon podría tener doble filo o derribo. Vale, a ver, voy a intentar hacerle otro si se abstraica, no hace un crítico, claro. Porque últimamente parece que está muy animado. Uf. Vale, a ver. Pokéball. Oh, me quedan 5. Bueno, de todas formas tengo Ultra Ball y Super Ball si necesito, así que no pasa nada. ¡Hala, ya está! Pues venga, otro Pokémon más para la saca. Pokémon Gran Cuerno. Mirar a su cornamenta provoca una extraña sensación de pérdida de equilibrio. ¿Por qué? Vale. A ver, tenemos una chica ahí, tenemos un objeto por acá. Colmillo agudo. Y sí, creo que también era uno de esos objetos para evolucionar. ¿Aquí hay algo? No, vale, no quiero volver atrás, obviamente. ¿Continuamos con Tocino? Yo creo que sí, ¿no? Paso, va a ser otro Audino. Siempre es Audino. Estoy harta de enfrentarme siempre a la misma gente. Venga, te reto a un combate. Pues... ¿viaja? Chica Laia. Vale, por ahora Tocino lo debería tener fácil. Dios mío, Tocino destruyendo a todo el mundo. ¡Oh, la versión invierno, claro! Vale, pues sigamos con Embiteigneo. Sería curioso que dependiendo de la versión que sea también le cambiara el tipo, en plan de que este fuera, por ejemplo, planta hielo, el de verano planta fuego o algo así. Uf, ese sí me ha dolido más. Supongo que depende de la vida que tiene el enemigo, claro, de lo que le quite. Tangela. Todos van a ser tipo planta, vale. Bueno, así compensa a los primeros tíos que tenían todo tipo tierra y esas cosas. Ahora ya sí, Tocino está pudiendo luchar. Oh, espérate, Tocino ya estaba a nivel 64, entonces tenía que haber cambiado. ¡Me has dejado alucinada! ¡Qué pasada de movimiento! Sí, efectivamente, movimiento, porque solo he usado uno. Hay un Pokémon llamado Burmy. Dependiendo de dónde combata, puede adoptar varias formas distintas. ¡A qué mola! ¡A qué mola! Sí, es verdad, era de esos Pokémon que cambiaban. Vale, otro entrenador... Tío, ¿está aquí Landorus o no? Porque esto es muy largo, no esperaba que esta zona fuese a ser tan extensa. A ver, voy a curar a Tocino y vamos a cambiar de Pokémon.
A ver, vamos a poner... A ver, estoy viendo muchos tipos plantas, así que voy a poner a Amphesant. Libani también serviría. A ver, no quiero Pokémon salvajes. Aquí es donde jugamos y donde Landorus cuida de nosotros. O sea que efectivamente se supone que está aquí. A ver, joven Fabian. Tres Pokémon. Vale, elegí bien poniendo a Amphesant porque el tipo volador y Libani no se llevan muy bien. Ah, oh, tiene esa habilidad. Pues mira, gracias a eso me he librado del ataque. Vale, murió, perfecto. Uno menos. Siguiente. Vale. No sé si incluso es de un tajo aéreo puedo matarlo. Oh, tío, ¿en serio? Bueno, vamos a rematarle con un retroceso. Vale, ¿le quedaba uno más? ¿Era? Yask. Sí, este es el último. Vale, pues vamos con vuelo. Creo que a este Pokémon le pasaba que era súper rápido, pero era muy débil. Venga, venga, más, más rápido. murió. Adiós. Tu equipo Pokémon parece muy divertido. ¿Que quién es Landorus? Un Pokémon fuerte y bueno, ¿no? Me siento un poco mal porque es como que les voy a robar a su protector. A ver, por la izquierda hay algo... No pare... ¡Oh! ¿Ahí arriba es donde aparece Landorus? Lo que no sé es si me voy a enfrentar a él directamente. La última hierba, de verdad. Oh, mira. Vamos a intentar capturarlo. O sea, no sé si me enfrento a él directamente o si le pasará como... ¿Cuál era? Tornadus... Que se ha ido volando por ahí. De todas formas, después de atrapar a este Murkrow, seguramente ya guardaré y lo iremos dejando, que ya vamos bastante bien de tiempo. ¡Joder! ¡Joder! Con el puto Murkrow. Uf. Eso creo que si hubiera hecho un ataque ofensivo sí que me habría jodido viva. Joder, con el puto Murkrow. Joder, es que retroceso, no sé si va a matarlo. Qué cabrón. Puto Murkrow, me cago en todo. Tajo aéreo no creo que lo mate. Vale, perfecto. Y encima le he retrocedido. Venga. Bueno, por lo menos si me hace golpe bajo mientras intento capturarlo no me va a poder hacer nada. Venga. Joder. Mal de ojo. Tampoco tenía intención de escaparme. Sí, precisamente eso es de lo que más suelen recomendar cuando intentas atrapar a legendarios de estos que se van volando. Les haces un mal de ojo y pues mientras tu Pokémon no se muera, creo que no pueden escapar. Vale. Pero por supuesto tú tienes que ser más rápido que el otro. Pokémon Oscuridad. Si algún incauto logra detectarlo, se verá abocado a perseguirlo hasta perderse en las montañas. Vale, pues otro Pokémon más. Bien, pues vamos a quedarnos... Bueno, ya miraremos eso en la siguiente parte.
Vamos a quedarnos por aquí, vamos a curar a Sebstrika, que me está dando pena. Por si acaso también una hiperpoción. Vale, y vamos a ponerlo en primer lugar. No quería poner Stutland. Ahora. Bien, ahora sí, vamos a guardar. Y pues en la siguiente parte iremos al santuario. Ya digo, no sé si nos enfrentaremos directamente a él o si se irá volando. Pero bueno, sea lo que sea, es lo que pasó. De todas formas, ya dije que los Pokémon que se van volando no sé si me voy a dedicar a buscarlos, ¿eh? Porque me da muchísima pereza. Y tampoco quiero usar la Master Ball. Pues nada, chicos, aquí se queda esta parte de Pokémon. Como veis, están siendo más largas. Ya digo, quiero intentar que no nos dure demasiado el postgame. Pues nada, Pokémon por ahora va a descansar por esta ronda. Y mañana nos tocaría continuar con Hello Charlotte, que yo creo que es posible, bastante posible que ya esta ronda lo terminemos. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. Para vivir a la última en pleno bullicio, ve a Ciudad Negra. Joder, pues yo lo veo muy vacío, ¿no? O es que se puede mejorar la ciudad y ponerle edificios y esas cosas. No, no me acuerdo si se podía hacer algo así, ¿vale? Pero es que lo veo demasiado vacío.